partida en la segunda válida para el 5 y 6. La gala da ventajas, queda en el último lugar. Viene la yegua Reina Bonita a dominar la carrera, está atacando por dentro Sharapova y está de una vez, se viene a la punta. Ahora Cañonera Guerra Bandis pasa al segundo lugar, en el tercero está quedándose ahora la yegua Reina Bonita, viene mejorando la Mandrágora por la parte exterior para el cuarto lugar, luego lo está haciendo la yegua Queen Elena, enseguida corre Valerie Jean, se quedó penúltima ahora la yegua Niña Bogarín, anda la gala en el último lugar, van al poste de los 800 metros finales y está dominando la carrera ahora por la parte interior Sharapova está en la punta, la lleva Reina Bonita, va al segundo, ataca por dentro para el tercero Cañonera Guerre, mientras tanto desde el cuarto avanza Queen Elena y en el quinto lugar trata de avanzar ahora por la parte interior Valeria Jen, cuando vienen a la última curva, entran en la recta final Sharapova, la número dos está en la punta, Sharapova domina, Reina Bonita la pelea por la parte exterior de la cancha, Reina Bonita viene tratando de emparejar, cambia ahora por la parte interior, pero Sharapova continúa dominando la carrera con Iván Pimentel y les va a ganar la segunda válida para el 5 y 6. Sharapova ataca la fuerte final Queen Elena para el segundo, pero domina Sharapova número 2 y ganó Sharapova la de Parini. En el segundo Queen Elena, tercera está arribando la yegua Reina Bonita, luego vemos a Valerie Jean en el cuarto, el quinto lugar para Cañonera Guerre, luego Mandrágora, la gala última, Niña Bogarín, yegua de los Samanes.